las juntas vecinales teniendo que cumplir un arduo trabajo por tener que combatir la delincuencia. Fue capturado con un arma de fuego luego de intentar robar una moto lineal en Huamachuco. Así lo indican los ronderos del sector 5 quienes lo capturaron y con él hicieron un recorrido por las principales calles del distrito. El día de ayer por la tarde, anoche, han tenido que intervenir a un sujeto portando arma de fuego, intentando robar una moto lineal, y prácticamente ese es el motivo de que el día de hoy nosotros estamos acá presentes para tener que pasearlo a esta persona, a este sujeto. Luego de recorrer la Plaza de Armas de Huamachuco, los ronderos lo trasladaron a la comisaría. Según el testimonio del mismo hombre detenido, el arma le pertenecería a su cuñado, quien habría planeado el robo. Su familiar logró darse a la fuga. Ya como creo que ha declarado el sujeto, que lo tenemos presente, que hay otra persona más involucrada, pero nosotros no creemos que solamente haya uno, sino pueden ser muchos, porque la delincuencia está tratando de querer acampar dentro de nuestra ciudad, y eso lo conocemos en la mayoría. El arma que portaba el detenido habría sido utilizada en un anterior delito. Sin embargo, será la Policía Nacional quien investigue el caso y el grado de responsabilidad del detenido. Las rondas campesinas, por su parte, pidieron a la ciudadanía denunciar los actos delictivos. Una preocupante situación la que se observa en Huamachuco, en la región de La Libertad, y esta es la reacción por parte de los ciudadanos, quienes de alguna manera tratan de salvaguardar también su identidad o su protección personal, y en todo caso hacer un llamado de atención a las autoridades, ¿no? Quienes tienen que reaccionar ante la ola delictiva que se viene viendo en diferentes partes del país. Con esta información hemos dado inicio a la edición de la tarde de Sol TV Noticias. Esperemos que todos se encuentren muy bien en casa. Vamos con más información.